ingresando. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Sistemas de Información Inmediatas, trayéndoles un nuevo video sobre mi sección Construyendo tu PC, en donde son videos que enseño cómo construir diferentes PCs para diferentes requerimientos o necesidades que uno como persona tiene para poder realizar sus tareas cotidianas. Hoy les vengo a traer una nueva PC. Una nueva PC que inclusive puede funcionar para videojuegos de alto rendimiento. Con tan solo $300 podemos construir una PC que, por como les digo, puede correr videojuegos de alto rendimiento. Pásense por mi canal para mirar más con relación a construyendo PCs, para que pues sepan y se enteren de los PCs que hay hoy en día. Bien, comencemos entonces con los requerimientos de hoy. Lo primero que vamos a conseguir es el procesador. Es de marca AMD Black Edition. Este procesador es de una velocidad de 3.9 GHz. Con un socket de DDR2 más 90, que consume 95 vatios. Está en la tienda Amazon por $155. Este procesador es una marca grandiosa. Sirve para soportar juegos de alto videojuego y también está preparado para soportar sistemas operativos hasta el sistema operativo Windows 10. Este procesador es perfecto para aquellas personas que quieran iniciar en el mundo de los sistemas con videojuegos, pero a la vez quieran un mejor precio para tener una mejor computadora. Para entonces complementar dicho procesador, lo vamos entonces a colocar en la siguiente placa: una ASRock FM2 A78M Pro. Este procesador permite exclusivamente por soportar esta motherboard permite soportar el procesador que acabamos de ver. También tiene lo que es extensiones de velocidad de 3.0, memorias RAM de DDR3 y mucho más. Uno lo puede encontrar en las tiendas por $57.99. Este procesador trae varios puertos, inclusive instalados en su tarjeta de motherboard, una placa de video, de audio, redes LAN y muchos puertos, tal y como les acabo de decir. Es un perfecto motherboard para nosotros complementar, vuelvo les digo, un procesador. Aquí se pueden ver los diferentes requerimientos que trae esta tarjeta madre. Bien, complementando entonces lo que es el procesador y la tarjeta madre, tal y como les acabo de decir, con una buena memoria RAM, aquí les traigo una memoria RAM de marca XPG Adata con velocidad de DDR3 con 2400 MHz. Esta memoria RAM, como pueden ver, es un diseño dorado. Viene con unas ranuras específicas para que pueda circular el aire. Esta memoria RAM está alrededor de un precio de $68.16 con 16 centavos. Trae lo que es la facilidad de instalación en cualquier motherboard y es el complemento perfecto para nuestra placa base y para nuestro procesador. Con este diseño único que nos trae en este sencillo diseño, podemos colocarlo.
También cuenta con una capacidad de memoria RAM de 8 GB, cada una de 4 GB para una mejor experiencia y velocidad de nuestro procesamiento y para nuestro almacenamiento de archivos. Le recomiendo de marca Seagate de 1 TB este HDD SATA de 6 GB con 64 MB de capacidad con una caché de 3.5. Se encuentra alrededor de $52.99. Este disco duro perfectamente puede ser instalado en nuestro equipo y nosotros podemos y se puede soportar incluso el sistema operativo. Puede incluso combinarse con unos buenos ventiladores para nosotros colocar en nuestro disco duro. Como pueden ver, este disco duro es perfecto para nosotros instalar en nuestro equipo y que concuerde armoniosamente con los requerimientos que ya hemos comentado. Este disco duro se lo recomiendo mucho para que ustedes puedan a la vez instalar su sistema operativo y guardar los archivos que ustedes desean, y como les digo, poder se realiza dicha compatibilidad. En nuestro siguiente puesto podemos encontrar una carcasa o un chasis que perfectamente puede ingresar todos los requerimientos que acabamos de mencionar. Les traigo de marca Thermaltake el Versa H21 con una capacidad con un chasis de color negro. También lo encuentran en otros colores grises acabados. Esta torre nos permite, como les digo, ocupar toda la capacidad, todos los requerimientos que nosotros hemos mencionado, sin la necesidad de que este sobresalga o que no podemos tapar la tapa. Como pueden ver, esta carcasa podemos destaparla de un lado de esta manera para que así entonces podamos ingresar a lo que es la parte física, o sea el hardware de nuestro torre. Ya tiene preinstalado unas ventilas para que circule el aire de adentro hacia afuera. También lo tiene para que circule hacia arriba de esta. Como pueden ver, esta torre también tiene una capacidad de memorias USB de 3.0 y una de un puerto de 2.0. También tiene una capacidad de audio para nosotros si somos personas que creamos música o algún efecto de música. Esta carcasa, esta torre es perfecta para ustedes. Se puede encontrar en el mercado por $44.99. Como les digo, esta marca Thermaltake es perfecta para entonces nosotros armonizar todos los componentes que ya hemos mencionado. Ahora bien, para darle una buena energía a todos estos componentes, vamos a necesitar de la marca EVGA una fuente de poder de 430 vatios con un acabado de blanco o negro. Nosotros podemos conseguirlo y es el perfecto fuente de poder que nos puede ayudar a alimentar nuestro computador. Podemos encontrarlo desde $34.99. Esta fuente de poder de marca EVGA es diseñado para soportar diferentes componentes y a la vez no correr el riesgo de quemarlos. Con un 80% de efectividad, esta fuente de poder nos ayuda entonces a alimentar todos nuestros componentes de nuestro equipo. Con 3 años de garantía, nosotros podemos encontrar de forma efectiva, sin quemar nuestro equipo, cómo podemos trabajar en él.
podemos, esta fuente de poder puede, vuelvo les digo, soportar los requerimientos que nosotros hemos mencionado. Como pueden ver, trae en su interior los cables necesarios para poder entonces conectarlos a los diferentes componentes que ya hemos mencionado. Como pueden darse cuenta, aquí hemos armado todas las componentes que hemos mencionado. Con un 100% de compatibilidad, podemos ver que estos componentes armoniosamente conjugan el uno al otro. Como pueden ver en el historial de armado de este computador, todo esto lo podemos armar por la módica suma de $398, a lo cual en mi moneda local, que es de Colombia, si nosotros lo sumamos y lo hacemos la conversión de esos dólares a esta moneda, ahora veremos entonces en mi moneda local cuánto nos daría dicho precio en conversión de colombiano, de peso, de lo que es la moneda de dólar a nuestro peso colombiano, nos daría un total para aquí en Colombia de conseguir un computador de estos a más de $1,000,000. Exactamente, o al menos en la moneda local, que se está generando a $1,150,000 con 21 centavos. Lo cual podemos entonces, sin tener cuenta y tener un presupuesto, de conseguir un computador que nos corra los juegos de alto rendimiento y mucho más que nosotros queramos. Este computador no solamente es orientado a los videojuegos, sino para aquellas personas que quieran un computador para sus estudios o diseño de video o de música. Les recomiendo mucho este computador para sus cosas, para sus sistemas de información. Como pueden ver, espero les haya gustado esta construcción de PC. Es un PC muy fácil, muy barato para todos ustedes. Cualquier duda o comentario que ustedes tengan, por favor háganmelo saber. Escríbanme y yo les responderé en el menor tiempo posible. Y yo los esperaré en un nuevo video sobre construcción de PC para que entonces aprendan más sobre lo que es el mundo de los sistemas. Nos veremos en un próximo video. Hasta pronto. The power of the dark side.